Hola chicos, no soy el Chapulín Colorado, pero soy el Profe Guille. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar sobre... Antes de hablar sobre... Vamos a hablar, ¿sí? Dios Padre, gracias por este día. Gracias porque puedo escuchar tus palabras. Gracias porque eres bueno, porque me das la oportunidad de seguir viviendo. Cuida a mi familia y ayúdame a portarme bien. ¡Amén! ¡Amén! La clase de hoy se llama... Predicando el Evangelio. Esto es una Biblia. Estos son folletos que ustedes conocen de Jesús. Pero, ¿qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es hablar de Jesús. Es predicar la obra que Él vino a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. El versículo de hoy dice así: vayan por el mundo y anuncien este mensaje de salvación. Marcos 16, 15. ¡Extra, extra! Cristo resucitó por nosotros, aquí en su periódico, autografiado por Pedro, por Pablo, por Simón. ¡Extra, extra! Cristo resucitó, escuchen todo, Cristo nos salvó, murió por nosotros. ¡Extra, extra! Chicos, prediquen, hablen a sus amiguitos, a sus familiares, a todos que ¡Cristo resucitó y nos quiere salvar! No griten tan fuerte. ¿Sabes? ¡Jesús murió por ti! ¿Sabes? ¡Y te quiere salvar! ¡Damas y caballeros! ¡Esta, esta! ¡Noticias, noticias! Chicos, ¿cuántas veces recibimos noticias malas? De guerra, persecución, enfermedades. Vemos cosas en el noticiero, en el diario y... ¡nos da miedo! Pero, esas son malas noticias. Pero hay una buena noticia, que es Cristo. Él murió en una cruz, resucitó y ahora vive en nosotros. Ese es el mensaje. ¡Extra, extra! Cristo resucitó. Así tenemos. ¿Se acuerdan cómo Pedro tenía mucho miedo hasta que después predicó? ¿Se acuerdan de Esteban cómo fue muerto, apedreado? Y él predicó. ¿Saben por qué? Porque lo mejor del mundo es vivir para Jesús. Antes nosotros teníamos miedo, ¿verdad? Cuando Jesús no estaba, ¿verdad? Después vino el regalo y predicamos el Evangelio. Por eso nosotros le queremos decir a los chicos que prediquen el Evangelio, ¿verdad? Yo soy... ¿cómo es mi nombre? Marco, San Marco, yo me llamo Marco y predico. A los chicos les pedimos que prediquen, ya no tengo más miedo. Un saludo para mi mamá y para todos los que me conocen. Prediquen que Cristo resucitó y los quiere salvar. ¿Para? Dar el regalo de salvación. Ustedes son salvos porque le tienen a Jesús en su corazón. Pero saben que hay gente que no tiene un regalo, que es la salvación. Ustedes tienen amiguitos que no conocen a Jesús. Vamos a una cosa, Vamos a hacer una lista con sus papis de la persona a quien ustedes quieren que le conozca a Jesús. ¿Verdad que con Jesús da más gusto porque sabes que alguien murió por vos y que Él te cuida a vos, a tu familia? Y hay niños que no conocen a Jesús. Oremos por ellos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Ever. Voy a orar por Ever. Dios, pido por Ever para que te conozca, para que él pueda conocerte como yo te conozco y que para que puedas. Así, chicos, ¿sí? ¿Qué les parece? Prediquemos a Cristo que resucitó, Él nos dio el regalo de la salvación, nos dio el regalo de su Espíritu Santo, está en nosotros. Y si te acuerdan cómo Pedro tenía miedo, pero el Espíritu Santo vino sobre él, no tuvo miedo, tuvo valentía. Chicos, nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Hagan la tarea que dejamos ahí en el link. A ver. Los quiero muchísimo y volvemos prontamente.